Bienvenidos a La Caigo, gracias, ¿qué tal? Bienvenidos a La Caigo. Seguramente os preguntaréis, ¿por qué nuestros concursantes hoy van uniformados con estas camisetas? Pues la razón es apoyar a UNICEF en su lucha contra la mortalidad infantil, porque ahora no podemos parar de salvar vidas. Aunque se ha avanzado mucho, todavía muere un niño cada 5 segundos por causas que podemos evitar. El mismo tiempo que necesitas para salvarlo. Coge tu móvil y envía a UNICEF al 28028. Tú puedes ayudar a vacunar a un niño, a darle alimento que necesita para sobrevivir o a que pueda beber agua potable. Todo ello marca la diferencia entre la vida y la muerte. Así que nosotros hoy vamos a apoyar esta causa con tu SMS, ya sabes, al 28028, marcas 28028 y puedes ayudar a un niño a vacunarlo, a que pueda tener un tratamiento contra la desnutrición. Así que amigos, vamos a conocer ya a nuestro concursante central. ¡Vamos allá! Hola, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias, hola, Cris. ¿A quién me traes? Ya te está mirando lo que llevas en la mano. Menudo zagal. Vente aquí, no te escondas, que te escondes ahí. Se llama Víctor, sí. Viene de Dos Hermanas, Sevilla. Sí. Es pedagogo y es también técnico, ¿qué era? En el Ayuntamiento en Igualdad. De Igualdad. Sí. En el Ayuntamiento de Sevilla. Y dice que está harto de llevar los pantalones. ¿Ah? No, sí. No. Yo ya estoy harto de que... Porque los hombres llevamos muchos siglos llevando los pantalones y ya es hora de dejarlo un poquito... Sí. Y vamos un poquito más contra para la igualdad y ya, yo... ¿Quieres falda-pantalón ya? Falda-pantalón, es lo mío. Sí. Claro que sí, que se equipare, todo que sí, claro, que se equipare, claro que sí, igualdad para todos. No te vayas, Víctor. Que le gusta escribir relatos de terror. ¿Ah? Le encanta el mundo paranormal. ¡Uy! Y algo que no tiene nada que ver es que es risoterapeuta. ¡Hombre! ¿Qué sí, me dices? Si me deja... Sí. ¡Ay! ¡Qué bien! Así que nada, si me dejáis podré hacer alguna pequeña cosita cortita para que la gente vaya cambiando. Luego cuando se te acaben los comodines nos reímos todos. Venga, o sea, bueno, antes, decir, ¿no? Un poquito antes, sí puede ser. Claro que sí. Bueno, muy bien. Cuéntale sí. Lo que llevas en la mano. Sí, ¿qué? ¿Te veo bueno, yo soy muy obediente, Arturo, y yo te quiero hacer caso. Cuando te veo en la tele y dices tú que estás en el sofá, vente que ahí ves todas las preguntas, pues yo voy a simular mi sofá. Yo en mi sofá tengo un mando a distancia. Y unas babuchas, yo las voy a poner, sí, con tu permiso, para yo estar relajado. ¿Qué? ¡Hombre, claro que sí! Si me permitís, la puedo poner por aquí. ¡Hombre, claro! El sí. Mando de distancia de los chiquillos, ¿o qué? Lo ha hecho mi hija. Mira cómo mola el mando de distancia que le ha hecho la hija. Un beso a mis hijos. Con los botones. Muy bien, sound round, picture, sound, claro, sleep, no el leap. He traído pilas no le he puesto, pero bueno, no importa. Genial. Venga, pues nada, gracias. Y con el dinero, pues quiere hacer un viaje con su mujer, sí. Que en función de lo que se lleve, pues será más cerca o más lejos, claro. Tiene sus destinos. Sí, es que este año celebramos mi mujer y yo las bodas de hojalata. ¿Sabes? Las bodas de hojalata. Sí, yo es que no sé qué nombre tienen, pero como son 15 años de casados, pues serán hojalata, vale. Cartón piedra o algo vale, así. Vale. Y me gustaría hacer un viajecito, pues, si hay mucho dinero, a San Petersburgo. Muy bien. Si hay menos dinero a Luxemburgo, si hay menos dinero a Edimburgo. Y si no, me voy a Burgos. A Burgos. Muy bueno. Y también se puede publicar un libro sobre una etapa de la vida de Walt Disney. Ah. Sí, aquí es que... Terror paranormal y luego Walt Disney. Sí, Walt Disney, porque os cuento, la vida te habla, ¿no? Sí. Y la vida te manda señales. Yo hace 2 años leí una biografía de Walt Disney y leí que murió un 15 de diciembre de 1966. Sí. 6 años más tarde, ese mismo día, nací yo. Entonces yo, como que a mí me ha llegado esa misión de escribir algo sobre Walt Disney. Sí. Llámame lo que tú quieras, ¿y pero lo quieres? Estoy en ello, estoy trabajando en ¿quieres ello. ¿Quieres escribir dentro de una nevera o algo así para sentirte...? Sí, pues estoy en ello, estoy a ver cómo lo voy a escribir. ¡Fantástico! Muchas gracias. Gracias, Chris. Gracias. ¡Muy bien! Pues, Víctor, cuando quieras pasas a tu salita. Gracias. A tu salita, ahí está, mira que te falta el batín, ¿verdad? Y vamos a empezar ya la jugada de Víctor en... Bueno, ya sabes, 7 oponentes para poder plantarte, 10 para llevarte los 100.000, ¡claro! ¿Eh? Y seguimos aplaudiendo porque empezamos ya la jugada de Víctor en Ahora Caigo, amigos, ¿eh? Muy bien. Bueno, yo el tema de la elección de rivales ya está escrito, Alea, ya está. ¡Oh, que tenemos una lista, amigos! Mis hijos
Marcos, Irene y Carla me han escrito el orden y yo no los voy a discutir, ¿vale? Ese es el destino y aquí dice que empiezo por el número 10. ¡Oponente número 10! ¡Vamos con lista! ¡Qué mola! Suerte. ¿Me tocó? Han sido los chiquillos. ¿Cuál es tu nombre? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Me llamo Maite, soy ama de casa. Me vengo de un pueblecito de aquí muy cerquita que se llama Masquefa. ¿Masquefa? Sí, nos hacen llamar masquefinos. ¿Masquefinos? De sí. Masquefa. Muy bien, muy bien. Y bueno, pues me gustaría, si me tocara algo... Uy, que me salta uno, pero es igual. Si me tocara algo, pues me gustaría hacer un viaje de 25 años de aniversario de mi matrimonio. Que esto es plata. Sí, ya, sí, ya está. Me vendrá. Ya habéis superado la hojalata. Sí. ¿No? Sí. Oye, 25 años, ¿eh? Parece mentira, ¿eh? ¿Qué tal? Te acostumbras. Sí, ¿eh? Sí. Ya te acostumbras. El otro día una pareja, ya llevaba mucho tiempo, y dice, cariño, ¿tú crees que tú me ves así gordita, gorda? Dice, no, magra. Dice, marga. Dice, eso, marga. Ya, magra. Y bueno, pues mis aficiones, pues en estos momentos es la lectura. Me gusta mucho escribir cuando estoy inspirada y pero pintar. Bueno. ¿Qué oponentes, qué concursantes creativos que tengo? Venga, pues vamos a ver qué tal será este duelo de preguntas. Venga, primer duelo, juegan Víctor y Maite, ¡vamos! Primera pregunta, Maite. ¿En qué sustancia líquida temía meterse Michael Phelps cuando era pequeño? En el agua. Tú fíjate. Y luego, mira. Se tiene más pies que yo, que por cierto, ahora voy a hablar del tamaño de los pies y en relación a otros miembros del cuerpo humano. Es que... Será si te dejo. Si tú me dejas, claro. Oh, pero bueno, pero el tema tiene buena pinta. Víctor, venga, concéntrate. ¿Con el zumo de qué cítrico se suele preparar el Bloody Mary? Limón. Correcto, con limón. Maite. De una persona atractiva o de una situación muy ventajosa, decimos que es una perita... Decimos que es una perita... Diez, prueba cosas. Falta eso. Decimos que es una perita... Prueba. ¿El palco? ¡No! Estaba la gente sufriendo. La típica pregunta, Maite, que tengo que pedir silencio con insistencia porque estaban todos ahí. Os lo sabéis todos, ¿eh? ¡Una perita, eh! ¿No has oído la expresión? Nunca en la vida. Es la primera vez que la escucho. Nunca. ¡Ay, los de Masquefa! Estamos allá arriba en la montaña, nos enteramos de las cosas. ¡Qué lástima! Somos de plátano. Sí, coloca bien los pies en las huellas. ¿Quieres quitarte las gafas? Uy, sí. Maite, qué lástima. Coloca bien. ¿Cómo lo has visto? Corto. ¿Eh? Corto. Corto. Sí. Corto, pero intenso. Mira, como una perita en dulce ha caído. Vamos a ver, primera moneda, la número 10. Vamos a girar. Arrancamos con la gallina dobladora. La gallina dobladora. Mira qué pena. ¡Qué pena! ¡Para! Pues que no es para celebrar esto, hombre. ¡5.000 euros! ¡Wow! ¡Madre mía! No se puede arrancar mejor. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el tío contestando solo a una pregunta en el duelo? ¿Te habrá costado el duelo? Muchísimo. Solo ha contestado una pregunta, 10.000 euros,
fresco, tranquilo, sí, ¿eh? Sí, además, tengo, si quieres, puedo, también vengo a demostrar que tengo superpoderes. No sé si puedo decirlo, puedo demostrar mis superpoderes. Sí, sí, sí. O más tarde, ¿no? O... Nada que ver con el tamaño del... No, eso luego, no, eso vale. Más tarde. Demuestra, demuestra, a ver. Demuestro. Yo es que hace poco he descubierto que tengo superpoderes y, bueno, quería aprovechar, ¿no?, esta oportunidad, ¿no? Sí. ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Centrales normales no había? ¿Qué es esto? ¡Guaf! 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 Mira, ese... Se ha asustado Perry, se ha asustado. Hola, Perry. Tranquila, 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 tranquila. No pasa nada, no pasa nada. Ese es el superpoder, hacer reír a la gente. Es que este año he hecho un curso de risoterapeuta. Sí. Y estoy ahí dando pasos agigantados, ¿no? Ah, o sea, el superpoder no era convertirse en perro. No, no. Sino era hacer reír. Conseguir que la gente esté un poquito mejor, como tú haces. Eso es una maravilla, claro que sí. Luego hablamos de eso. Es que se nos acumulan los temas, de verdad. 9 para los 100.000, venga, vamos. Bueno, qué bueno. Yo voy a seguir lo que... Si está puesto en la lista. Está puesto. El que viene a continuación, según mis hijos, es el número 9. Oponente número 9, un aplauso para él. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien. Bueno. Soy Gaby de Mataró. Sí. Tengo 42 años. Soy delineante. ¿Eres del? Delineante. Delineante, ¿eh? Delineante. Muy dibujo, bien. Dibujo planitos. Sí, muy bien. Y bueno, el viaje lo quería para un crucero y boda con mi chico. Y bueno, genial. Aficiones, canto gospel. ¿Qué me dices? Es una coral, sí. ¿Verdad? ¿No te lo crees? ¿Canta? Que cante. Pero bueno. A ver. Pero esto es que el gospel, cuidado con el gospel, ¿eh? Bueno, somos aficionados, pero bueno. Sí, o sea... nos estás engañando. Mira, un aplauso para Javier Cámara, por favor, que ha venido a vernos. Su primo, sí. A ver, Gaby, ¿cómo es? ¿Cómo Venga, sería? ¿Con coreo o sin coreo? ¿Con coreo, por supuesto. ¿Sí? Venga. Pero no vas a dar muchos... A ver. Venga, ¿sí, no? Sí, sí. Oh, happy day, oh, happy day, when Jesus was... When Jesus was, he was my sins away. Oh, happy day, he taught me how to watch, fight and pray. And he taught me how to live and live rejoicing every day. Oh, oh, happy day. Bravo. Yeah. Puro gospel, puro gospel, puro soul. ¿Te ha gustado? Sí, señor. Vale, gracias. Oye, Gaby, que... Dime. Qué chulo. Hola, aquí. Si quieres canto más, ¿eh? Tengo más repertorio. Es el sector de Canarias, que va un poquito ya más tarde. Bueno, Gaby, con el dinero me has dicho que querías hacer. Pues un crucero y boda con mi chico a las Islas Griegas, o por ahí, bueno. Por allí. Estupendo. Mano derecha a fondo. Mano izquierda. O sea, a la derecha, mano izquierda, vale. Ya sé por dónde por ahí, va. Por ahí. Sí. Vale, pues vamos a jugar. Me estoy desconcertado. Venga, sí. Juegan. Sí, hombre, las Islas Griegas. Es idílico. Hombre, no, es idílico. Sí. Que le buscáis la vuelta a todo, me cago. Bueno, perdón. Croña que croña. Juegan Víctor y Gaby, vamos. Céntrate, Gaby, céntrate. Sí. Primera pregunta, vamos allá. ¿En qué tipo de restaurante abres el apetito con un antipasto? Italiano. Un restaurante italiano, aunque tú eres más de griego. Bueno, y no creas, como mucha pizza, ¿eh? ¿Eh? Como mucha pizza. A mi pareja le gusta mucho la pizza y la pasta. ¿Ah, sí, eh? Sí, un fan de Ramazzotti. La pasta. ¿Eres fan de Ramazzotti? No, David es un fan de Ramazzotti. Incluso canta por él, ¿no? Y... Sí. Y bueno, pues a través de eso, pues me he aficionado a la pasta y a la pizza. O muy sea, bien. De griego, vamos, Víctor. También, ¿no? Venga. ¿En cuántas películas de Woody Allen actuó Mia Farrow? 10, 11, 12, 13. Es para Víctor.
10, 11. Víctor, Víctor, dale, dale. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bien. Perdona, perdona, perdona. Vamos a ver, vamos. Céntrate, ¿eh? Sí, sí, sí. Céntrate. Venga. Ahora sí, Gaby. ¿En qué ciudad europea nació Oscar Wilde? En Dublín. En Dublín, correcto. Víctor. Víctor. Es el nombre de pila del mayor del dúo dinámico. Ramón. Ramón, sí. Y conseguirte las estrellas y la luna y ponerlas a tus pies. ¡Oh, mi amor! ¡Bravo! Muy bien. Ramón Acusa. Arcusa. Arcusa. Perdona. Ramón Arcusa. Acusa. Acusa. Vamos, Gaby, venga. Prego. ¿Qué general francés protagoniza la novela La pirámide inmortal de Javier Sierra? Napoleón. Napoleón, correcto. Víctor. ¿Qué superhéroe de cómics se enfrentó a El Señor de los Chupetes? Superhéroe de cómics se enfrentó a El Señor de los Chupetes. Spiderman, Superman, el Capitán América, Super López. ¡Super López! ¡Super López! Una parodia del Señor de los Anillos, sino El Señor de los Chupetes, y era Super López. Gaby. Este cantante puertorriqueño nos dice adiós en el primer sencillo de su nuevo disco. Ricky Martin. Ricky Martin, correcto. Vamos con Víctor. ¿Con qué expresión de origen inglés llamamos a la carne de buey asada en su punto? Roast beef. Roast beef. Roast beef. Roast beef. Gaby. ¿Qué jugador del Barça se quedó con el dorsal número 5 que lucía Carles Puyol? Busquets. Busquets, muy bien. ¿Te gusta el fútbol también, Gaby? Claro. Muy bien. Mucho, me encanta. ¿Al dinero? Sí, porque sí, pues a mí también, Víctor. ¡Vamos! En la historia interminable, ¿cómo se llama el reino de la emperatriz infantil? El reino de la emperatriz... Maquiesa, Taribusa, Caliosna, Teriesla... 10. Mata la caña. Es que. Tartisla, Tartisla, Tartosca. 3, hay que pasar. Paso. Gaby. Fantasía. ¡Fantasía, sí! Never end the story. Never end the story. Muy bien. Que había un Lástima. Perro, que había un perro también. Hombre, había un perro y estaba... Y Atreyu, ahí era, sí. Igual te estaba refiriendo a Atreyu, tú, al perro. Sí, sí. Es un dragón. Ah, bueno. Dragón blanco. Tiene cara de perro un poco, sí, ¿no? Un poquito, sí. ¿No? Bueno, la cuestión es que acabas de perder un comodín por culpa de la historia interminable. Seguimos jugando. Turno para Víctor. Los tres americanos cantaban... Me lo dijo Pérez, me lo dijo Pérez. Qué linda es Mallorca, qué linda es Mallorca. Me lo dijo Pérez. Venga, sí, sí, sí. Me lo dijo Pérez. Sin ilusión. Me lo dijo Pérez. Turno para Gaby. Vamos, Gaby. ¿En qué película Nicolas Cage roba la declaración de independencia de los Estados Unidos? La... No, cúpula, ¿no? La... Nicolas Cage... La... Un intento. Lo que sea. Ay, qué lástima. Ah, la búsqueda. Vale, vale. ¿Cuál? La búsqueda. La búsqueda. Y roba esta declaración. Ah, lástima. Bueno, menos mal que tenías ahí ese comodín que le habías quitado con fantasía. Así que te libras de la caída de momento. Hay que probar, ¿eh? Como se lo había pasado de la emperatriz de Matalascañas. La historia interminable era guay, ¿eh? Era igual. Las tapitas eran mejores que en fantasía, ¿eh? Desde luego, desde luego. Seguimos jugando. Turno para Gaby. Vamos. La mayoría de obras de este escritor de bestsellers americano están protagonizadas por un experto en simbología. Ian... Lo sé, pero no me acuerdo. Dan Brown. Dan Brown, correcto. Bien, bien, bien. Robert Langdon es este experto en
el profesor de simbología. De Harvard, Víctor. ¿Quién mide? ¿Qué mide un pirómetro? La temperatura. La temperatura, correcto. Gaby. ¿Qué dos cosas coge Ariel del barco hundido en La Sirenita? Anteojos y, no sé... un ancla, no. Ancla, no. Espada, tampoco. ¿Qué más? Cuerda, no. Nada. ¡No! ¡Qué rabia! ¡Qué lástima! ¿Víctor? El mapa es lo último, pero la primera no lo sé. Oh, la respuesta correcta era, atención, era un tenedor y la pipa. Oh, qué pena, Gaby, qué pena. Vale. ¿Quieres quitarte las gafas? Sí, 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 sí. ¿No eres muy de La Sirenita o qué? No. Fíjate, no. Y ahora vas a acabar bajo el mar. Esa no la he visto. Sí. ¿Tú que te querías ir de crucero? ¿No? Sí, mira, a bucear. ¿Nos vamos por gospel? Sí. Venga, a ver, ah, a ver. Sí. Everywhere I go, I'm gonna let it shine, everywhere I go. Qué ritmo, ¿eh? Tenía ritmo, ¿eh? Bueno, directamente a las islas griegas. Moneda número 9, giramos. Fíjate, un euro que tú dices ahora no es nada. Pues mira, con un euro con 20, con un euro con 20, que es lo que te cuesta mandar un mensaje a UNICEF al 28028, si donas ese dinero, puedes ayudar a un niño a que tenga un tratamiento contra la desnutrición durante un día o que pueda ser vacunado contra enfermedades mortales. Apoyando hoy, si te acabas de incorporar, ves estas camisetas, estamos apoyando a UNICEF, que está luchando contra la mortalidad infantil. Así que seguimos jugando. UNICEF. Ayudando a UNICEF. Vamos allá. 8 para los 100.000. ¡Vamos! Bueno, pues siguiendo la lista que me han hecho mis hijos, pues creo que tengo que elegir al número 8. ¡Oponente número 8! Oye. Pero estaba pensando, ¿no te habrán dicho 10, 9, 8, eh? 9, 8, eso digo yo, ¿eh? Ya veremos los devenires. A ver si hay cambios, a lo mejor hay cambios. Puede ir cambiando. Bienvenida, ¿cuál es tu nombre? Hola, me llamo Sandra, vengo desde Málaga. Uh-huh. Bueno, vivo en Campillos, que es un pueblo de Málaga. Sí. Trabajo en Torremolinos, que ahí sí. Tengo un centro de estética. Ah, mira. Desde hace ya unos cuantos años. Ah, chica. Y estoy pensando que... que el enemigo no lo tengo yo aquí. ¿Dónde lo tienes? El enemigo está en mi casa. ¿Por qué? Porque a mí me ha dicho que yo voy a caer... Bueno, que voy a dar un culazo tremendo. Por mí que pueden abrir la trampilla ya. Y yo ya me tiro, que yo no hay problema. Vale, pues abrimos. No vamos a tener ni que discutir ni nada. ¿Pero eso quién te lo ha dicho en casa? Mi pareja, Antonio. Ay. Es tremendo. Tiene mucha fe. Por probabilidades, me voy a poner muy nerviosa y no voy a poder conversar. Tiene mucha fe, tiene mucha fe. Me voy a quedar ciega, lo típico. Y me gustaría mucho el dinero para gastármelo. Muy bien. De ruta gastronómica, pues yo qué sé, por Navarra o por Santander. ¡Qué maravilla! O en Sevilla. Oh. ¿Qué vamos a hacer? Málaga, Sevilla. Ya sé. Así que nada, que no te preocupes, que según mi pareja, que me adora y me quiere, yo estoy en un plis-plas aquí abajo. Los conflictos en pareja no son buenos, ¿no? Llévate bien con él, cáete pronto para que las cosas vayan bien. No vayamos a discutir ahora, ¿no? No vayamos a llevarle la contraria. Esto va a fluir divinamente. Bueno, vamos a ver qué pasa en este duelo entre Víctor y Sandra. ¡Vamos! Sandra, primera pregunta. ¿Qué vehículo montan los participantes de la carrera Titan Desert? Bicicleta. Bicicleta, correcto. Víctor. ¿Qué flor da nombre a un tipo de nudo marinero? Margarita. El típico nudo margarita. ¿Sabes cuál es, no? El típico nudo margarita. Idea, yo no tampoco. Tengo ni idea. Venga. Sandra.
apodo del gran asteroide que pasó cerca de la Tierra en junio de 2014 y que acompaña a la bella de Disney. La bestia. La bestia, muy bien. Víctor. ¿En qué museo está expuesto la familia de Carlos IV de Goya? El Museo del Prado. El Museo del Prado. Vamos con Sandra. ¿Qué cantante colombiana se abrió al mercado anglosajón con el disco Laundry Service? Shakira. ¿Shakira? Que mira a Sandra, que está el marido diciendo, no, si se va a caer ya, si se va a caer ya. Si se va, uy, si se va a caer ya. Demasiado está durando. Víctor. En el videoclip de La Tortura, Shakira llora cortando esta hortaliza. La cebolla. La cebolla, sí. ¡Agua, agua, agua! ¡Ay! Sandra. ¿Qué personaje de Carlo Collodi da nombre a una rana con una nariz muy especial? Pinocho. Pinocho, claro, claro que sí. Víctor. Modestia aparte cantaba... Mientras pienso en tus ojos, en tus labios y en tu forma de besar. Y cómo te mueves cuando hacemos el amor. Muy bien. En tus ojos, en tus labios. Sandra. Alboroto con nombre de mujer que según el villancico anda en Nochebuena. Alboroto con nombre de mujer. Macarena, ¿no es? Anda en Nochebuena. Alboroto con nombre de mujer que según el villancico anda en Nochebuena. 10. La tica. Andando en Nochebuena. Bueno, Antonio, caigo. Villancico, prueba, prueba. Es que yo en Navidad no. Pero bueno. Es que no soy yo muy de villancico. ¿Qué? Mira, mira las recanarias, las recanarias. Muy bien, muy bien. Te cuento, Sandra, que era la Mari Morena. La Mari Morena era una tabernera de Madrid que armaba buena Mari Morena, ¿no? La Mari Morena las liaba buenas. Toda la noche hablo de ella en casa, de esa. Sí, ¿no? Raro es el día que no hablo. Raro es el día que no hablo de esa encenando en casa. La Mari Morena, ¿no? Bueno, Sandra, ¿qué decías? A ver, coloca, deja si quieres las gafas. ¿Qué le decías? Antonio. Antonio, sí. Colócate bien, mándale un mensaje a Antonio. Gran amor de mi vida. Ay, vamos allá, a fluir. Dile. A fluir. Pero díselo, dile, Antonio, tú querías. Antonio, fluyo. Antonio, fluyo. Antonio, caigo. Antonio, tienes razón. Siempre tendrás razón. Claro, te doy la razón delante de toda España. ¡Antonio! ¿Sabes lo que pasa? ¡Caigamos! 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 Antonio Fluyo se llama. Antonio Fluyo García. Nada, ella quería darle la razón y ¡Antonio, para abajo! Vamos a ver qué te dejaba Sandra Moneda, número 8. ¡2.000 euritos! ¡Sí, señor! Muy bien, ¿no? Estupendo. 12.001 euros. Fíjate, qué arranque, ¿eh? ¿Qué? Puedo decir una cosa. Sí. Me gustaría, si llego a pasar al el Ecuador, cuando, digamos, tire al cuarto oponente, sí, tengo preparada una oda a Vicente, una poesía. ¡Oh, qué maravilla! Que he compuesto para Vicente. Hombre, pues ¿sabes? Pues venga, a ver si hay suerte. Para la próxima, tenemos, ¿vale?, dos comodines, sí, nos quedan dos oponentes para las 5. Oye, mira que de cosas. ¿Cuántos entonces? 7 para los 100.000, claro, madre mía. Bueno, vamos a seguir revisando la lista y ahora sí... ¿Qué dice la lista? La lista de Schindler me dice que cambiamos de tercio y esta vez concursamos contra el número 1. ¡Cambio! ¡Atención, oponente número 1! ¡Vamos allá! Me llamo ¿Qué Tony. ¿Qué tal? Hola, me llamo Tony. Tony. Vengo de Mollet del Vallès. Estupendo, de Mollet, como Ana Simón. Como la Ana Simón. Sí. Soy técnico en farmacia. Y hace 28 días que acabo de ser papá de mellizos. ¡Oh, mellizos!
Muy bien, muy bien. ¿Y qué, y qué? Pues nada, que si tengo la suerte de tirarlo y cogemos algo, pues para los niños van. Para los niños van, bueno, ahora, todo, ahora va directo, porque ¿no? Porque va todo doble, o sea que... Pañales, doble, todo, las papillas, las cosas, todo, no. Los chupetes. Muy bien, muy bien. Sabes que no ha salido el euro, es un chupete, a ver qué haces. Bueno, no sé, lo partiré por la mitad. Venga, vamos a jugar. Juegan Víctor y Toni. Primera pregunta, Toni. ¿De qué color eran los vaqueros que fabricaba Levi Strauss a finales del siglo XIX? Azul. Azul, los eran azul. La tela es azul de lo que es la tela azul. Azul de toda la vida. El azul, sí. Víctor. Los aztecas enriquecían la bebida de cacao con esta especia procedente de la orquídea. Especia. Especia procedente de la orquídea. De la orquídea, camomila, manzanilla, tila, especia, azafrán. Tres. ¿No? Tienes que pasar. Toni, atención. Mantilla, manzanilla. Enriquecían la bebida de cacao con esta especia procedente de la orquídea. Repasa tu cajón de las especias. Camomilla. 10. Un intento, venga. Prueba cosas, letras. ¡Vamos! ¡Ay, qué pena! Vaya, se nos ha cruzado aquí, ¿eh? Vamos a ver la respuesta. Estáis intrigados, ¿verdad? La respuesta correcta era... Vainilla, chocolate, vainilla, claro. Joder. Los aztecas, qué listos. Ah, qué lástima, ¿no? Pues sí. Qué rapidito, ¿no? Ya ves. Venga, coloca bien los pies en las huellas, ajusta ahí bien. Espera que no me vea mi hijo, no sean mayores. Eso se graba. Joder. Pero tienes... ¿tenías mellizos? Mellizos. ¿Y tienes otro? No. De momento ya está, no corras tanto. Que no te vean. ¿Cómo se llaman? Marc y Pau. Se veía venir. Mira, como los Gasol, Marc y Pau, como los Gasol. Bueno, vamos a ver, hemos perdido un segundo comodín. Vamos a ver a cambio de qué. Venga, giramos. Ya, y que eso se nos puede complicar la jugada. ¡El euro! ¡Te lo he dicho! ¡Madre mía! Bueno. El dinero para los chiquillos, para los mellizos. Mira, cariño, que he venido, la hora caigo. Mira. Que lo invierta, ¿no? 12.000 euros. ¿Qué, Víctor? ¿Puedo contar un chiste para... Hombre, claro que sí. Un poquito. Claro que sí, eso está hecho. A ver, dos tomates. ¿Sí? De los Palacios. Como los dos comodines que has perdido. Eso es. Dos tomates de los Palacios, que es un pueblo de Sevilla. Sí. Que hace muy buenos los tomates. Sí. Dos tomates de los Palacios que están dentro de un frigorífico Bosch. Sí. ¿Vale? Están los tomates así, en la cuarta estantería. Sí. ¿Vale? Y hace uno y le dice al otro, hola. Y dice el otro, ¡hostia, qué susto, un tomate que habla! Es que de los tuyos. ¡Venga! No, ¿Puedo contar otro? Otro. Luego. Vale. Lo cuento. Sí. ¿Esto de que como los tuyos? Bueno, tan malos como los tuyos. ¡6 no. para los 10.000, venga! Oye, bueno. ¿Y el dato de la marca de la nevera para es qué? Importante porque el Bosch mantiene el frío muy bien. Venga, hombre. Vamos a seguir la lista. Ahora toca el número 6. ¡Oponente está número 6! Hola. Hola. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias. Me llamo Sole, soy de Rodilana. Pero ahora estoy viviendo en un pueblo que se llama Pozal de Gallinas. ¡Ahí va! Sí. ¡Qué fuerte!
¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno. La de, ¿cómo dices que se llama? Pozal de gallinas. Pozal de gallinas. Pozal de gallinas, como suena. ¿Y qué tenéis ahí? ¿Qué? Pues allá hay un festival muy importante de rock. Sí. Todos los años. Se llama Atalaya. Atalaya. La Atalaya Rock. Iban sí. grupos. Este año iba Barón Rojo. Sí, oh, qué bueno. Sí. Pozal de gallinas, podría ser el pueblo de este programa, ¿no? El Pozal de gallinas, muy bien. Pues soy, bueno, empresaria, he montado allí pues un pequeño kiosco, panadería. Toma ya. Y bueno, pues con él, si ganase algo, sí. pues tengo una familia que es muy aventurera, le gustan mucho las cosas de riesgo. Sí. Me gustaría tirarles por tiolinas, que subieran... Que hicieran escalada, rafting, pues digo, vamos, que... Aventura, si deporte, aventura. Aventura poder. Muy bien, y muy si bien. Sabe bien, pues la guitarra eléctrica que no le tocó en la Atalaya, pues cómprasela a mi niño de 11 años. ¿Te gusta una guitarra? Abraham, claro, sí, quería una guitarra eléctrica que estaban ahí sorteando, aguantamos ahí sí. el sorteo, pero no nos tocó. Entonces... Oye, muy agradable mientras aprende a tocar la guitarra en casa, sí. la guitarra eléctrica, bueno, eso es una... Bueno, es que la otra opción era batería y no sé, madre mía. Las dos opciones... Muy bien, Sole, pues a ver que hay suerte, tenemos ya a Víctor con un comodín, a ver qué se puede hacer, juegan Víctor y Sole. Primera pregunta, Sole. ¿Qué edulcorante se añade en la misma proporción que la mantequilla y la harina al sobao pasiego? Azúcar. ¡Azúcar! Muy bien, Víctor. El tiburón caminante se llama así porque usa estas partes de su cuerpo para caminar por el fondo marino. Aletas. Aletas, correcto. Sole. Es el país más pequeño del G8. Reino Unido. Reino Unido, bien, Víctor. El pitagorismo fue un conjunto de doctrinas que seguían los discípulos de este filósofo griego. Pitágoras. Muy bien, Pitágoras. Vamos con Sole. ¿Con qué disciplina artística relacionarías a Víctor Ullate? Con la danza. Con la danza, sí, señor. Correcto. Víctor. El conde Salvatierra y la duquesa de Montoro son hijos de esta famosa noble española. Por Dios. Yo en Halloween me disfrazo de esto, duquesa de Alba. ¿Por qué? Bueno, en serio, no es broma. Vale, vale. Yo la quiero, la miro, ¿sí? pero después de probar disfraces de zombie, de canina, de Frankenstein, me di cuenta que el que más asustaba era el de Cayetana. El que más miedo da, habría que verte sí, también. Sí, ¿eh? lo tengo. Porque tú eres de dos hermanas. Sí, pero hermanas. ¿Cómo le llamáis, dos hermanas? Cuatro tetas. Yo soy de cuatro tetas. Decís de cuatro tetas, ¿no? Sí. Dos hermanas, muy bien. Sole. Es el momento de pisar esas galerías y conocer amigos. Aquí la tienes. Buenas tardes. Vente, estreno de la nueva temporada esta noche a las 10:30 en Antena 3. Reenamórate de la conducción con el Toyota Auris Hybrid. Toyota, siempre mejor. Nuevo Lancaster Total Edge Correction. Por primera vez unimos nuestras tres más eficaces tecnologías. ADN, retinol, infrarrojos. Para corregir todos los signos de envejecimiento. Total Edge Correction de Lancaster. Y ahora descubre el nuevo Retinolino Oil para una regeneración intensa de la piel. Con nuestros sueños todos somos insaciables. Tu vocación te dice, hazlo. Tu equipo te sigue. Tu familia te anima. Y tu negocio va a más. Por eso en Orange te ofrecemos la nueva tarifa Kanguro Pro 4G. ADSL y dos líneas móviles 4G con más gigas por menos de 35 euros al mes. Si con tu sueño eres insaciable, en Orange te apoyamos. Insaciables, bienvenidos a Orange. Y llévate este Sony Xperia Z2 desde solo 8 euros al mes. En Yastel, vamos a lo grande. Ahora te damos smartphones y tablets gratis. Aprovechate ya y consigue uno. Llévate un smartphone por 0 euros. Pero eso no es todo. Cámbiate a Yastel y además podrás hablar y navegar con tu móvil gratis. Llama gratis al 1567. Si tienes los 15 puntos en el carnet, pagas menos que nunca. Ah, eran 15.
Línea Directa te busca. ¿Tienes los 15 puntos en el carnet? Tienes el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche o moto. Línea Directa, 902-123-272. Durante el año, el consumo de energía de nuestra casa varía cada mes. En invierno, nuestro consumo de calefacción se dispara. En verano, son los aires acondicionados. Y los meses de lluvia usamos más los acadenas. Pero ahora podemos olvidarnos de estos altibajos con las tarifas planas de luz y de gas natural Fenosa. Y así disfrutamos de la tranquilidad de pagar la misma cuota cada mes. Elige tu cuota. Gas natural Fenosa. ¡Guapo, está la puerta abierta! Hola, cariño. ¿Ves cómo podía confiar en ti? Vive cantando. Mañana a las 10:30 en Antena 3. Ahora, si te vienes a la Mutua, tienes desde solo 80 euros el seguro de tu moto. Llama al 902-555-555. Este domingo, Antena 3 HD y La Sexta HD cambiarán de frecuencia. Este domingo resintoniza tu televisor para seguir viéndonos en HD. Y si tienes dudas, entra en a3media.com o llámanos al 910017269. Hasta el día 23, llévate un LG G3 libre por solo 529 euros y 50 euros de regalo. Movilízate. Ven al Corte Inglés. Este jueves, en Tu Cara Me Suena Mini. Diversión, locura. Vamos a pasarlo bien. El jueves a las 10:30 en Antena 3. Contra la irritación del afeitado, la solución correcta solo es una. Prevenirla con el gel de afeitar Nivea Men Sensitive. Con tecnología Ultra Glide, protege la piel de las irritaciones. Prueba la diferencia. Nivea Men, cada día empieza en ti. Y después del afeitado, bálsamo Nivea Men Sensitive, el número uno contra la irritación. Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes locos. Telepizza. El secreto está en la masa. Este es el coste total de tu préstamo en Wonga. Solo 5 euros. Sí, sí, míralo con lupa, ¿eh? O desde cualquier ángulo. 5. En Wonga.com no hay sorpresas. 5 euros por tu primer préstamo y hasta 60 días para devolverlo. Wonga. Pim pam pasta. Un ketchup tan lleno de tomates Heinz que da vida a tus platos. Elton John y su banda en concierto. El 1 de noviembre en el Palacio de Deportes de Madrid. El 2 de noviembre en el Bilbao Exhibition Center. Y el 6 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Entradas a la venta a través de MrEntradas.com, LiveNation.es y puntos de venta habituales. Mi crema antiarrugas es Revitalid de L'Oréal París. Inigualable. Con ProRetinola para combatir las arrugas y Elastiflex para aportar firmeza. Menos arrugas, más firmeza. Y si quieres difuminar las arrugas al instante, nuevo Revitalic Magic Blur de L'Oréal París. Revitalic, mi experto en antiarrugas. Tú lo vales. Y ahora solo queda la marca que ha dejado el paso del tiempo. Izal, el grupo revelación del año, arranca su gira Despedida. Adiós al París. Tus entradas en idalmusic.com y misterentradas.com. La gacela con borde de cebra. ¿Cuándo la inventarán? Nueva Domino's Roll con el borde relleno de queso. Ahora un 2x1 en todas nuestras masas. ¡Domino's! ¡Pizza! Siente tu cuerpo. Siente tu mente. Siente tu entorno. Siéntete bien con la nueva revista Objetivo Bienestar. Este mes, el segundo número en tu kiosco por solo un euro. Objetivo Bienestar, la nueva revista para aprender a vivir mejor. ¡Groña, qué groña! ¡Tora de Beltión, un tiolas! Descubre el sabor y la cremosidad de Oikos junto a los higos más frescos, por el precio máximo de un euro. Saber inglés te abre un mundo de oportunidades. Te presentamos el curso online EnglishHouse.tv. Por fin, inglés para todos. Si no has empezado a aprender inglés, engánchate ahora, a la mitad de precio, el 50% en EnglishHouse.tv. En CEAC te presentamos el primer curso que combina la mejor formación culinaria con la más innovadora tecnología. Matricúlate en el curso de FP de Técnico en Cocina y Gastronomía. Fórmate con nuestro avanzado simulador
y realiza prácticas en paradores nacionales. Chef, te esperamos en la cocina. Bienvenidos a un estilo diferente de hacer radio, donde además de lo que se dice, importa mucho cómo se dice. Una radio amena, divertida, dinámica. Una radio cercana, irónica, genial. Una radio donde cabemos todos. La calidad de la radio bien hecha. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. ¿Eres de boli pincel? Eres Garnier Color Sensation. Fácil con el pincel para un color intenso, brillante y sin canas. Pásate a Color Sensation. Y si te sobra, reutilízalo. Garnier. Bavaria te presenta una oferta increíble. Crema facial más crema corporal aloe vera, las dos por 6,95 euros. Bavaria, cosmética natural. Este otoño en Neox Kids. Dale caña, hermanita. Estreno en exclusiva de los bombazos de la temporada y los nuevos capítulos de tus series más explosivas. En Neox Kids, el otoño hace postre de limón con sirope de frambuesa. ¿Por qué renunciar a lo que más te gusta por culpa de una pequeña infección o problema en la boca? Oraldine con exetidina trata eficazmente esas pequeñas infecciones y problemas bucales. A la menor molestia en la boca, Oraldine. ¿Qué Marlene te apetece hoy? Voy a probar una Red Delicious. Su aroma es único. Desde el Subtirol, manzanas Marlene. Vive la variedad. Empieza a soñar ahora. Reserva con Costa Cruceros hasta el 30 de noviembre desde 599 euros con tasas de embarque y todo incluido gratis. Costa Cruceros. Ahorra tiempo y dinero en tratamientos de implantología y ortodoncia con la tarifa plana de Unidental, desde 34,90 euros al mes. Llama ahora al 900-923-923. El 30 de noviembre llega la sexta carrera popular Ponle Freno. Entra en ponlefreno.com y apúntate. La recaudación íntegra se destinará a las víctimas de los accidentes de tráfico. No te pares. El 30 de noviembre, un año más. Correr salva vidas. Apúntate. Ponle Freno. Juntos, sí podemos. ¿Marcos? Pilar, Rubio. ¿Es la original? Sí. Yo la vi y me enamoré. Esta es la única sorpresa que te puedes llevar si compras y vendes en segundamano.es, donde un exclusivo equipo de calidad revisa todas las ofertas para que lo que busques sea lo que encuentres. Segundamano.es, más de un millón de encuentros increíbles cada día. Mira lo que tenemos aquí, mira. Paco León, David Bustamante y Jordi Évole. Los viernes al show, el viernes a las 10 en Antena 3. Habrá que hacerlo con gracia. Hay muchos desodorantes antimanchas, pero solo Nivea Invisible for Black and White es el número uno en España. Antimanchas amarillas y antimanchas blancas. El negro se queda negro, el blanco se queda blanco. Y siéntete protegida 48 horas. Nivea Invisible for Black and White. Confía en el número uno. ¿Ya se ha ido todo el mundo? Solo quedamos tú y yo. Oh, Velvet, estreno de la nueva temporada esta noche a las 10:30 en Antena 3. ¿Y si pudieras pedir milagros a tu crema antiedad? Garnier Crea Miracle Cream, poderoso antiedad con efecto antifatiga instantáneo. Día a día, sus 7 activos antiedad combaten arrugas y manchas en profundidad. Su revolución, pigmentos que se ajustan a tu tono de piel borrando los signos de fatiga al instante. Nuevo Garnier Miracle Cream, antiedad y antifatiga instantáneo. Garnier. Ya está aquí el segundo número de la revista que está arrasando en los kioscos. Sí, sí, estoy hablando de la revista Objetivo Bienestar. Este mes viene repleta de novedades y, como siempre, con una protagonista de excepción en la portada, Aitana Sánchez Gijón, que nos cuenta qué es para ella el bienestar y nos destapa cuáles son sus secretos para estar radiante. Para cuidar vuestro cuerpo encontraréis claves de nutrición, salud, belleza, fitness, moda. Para cuidar vuestra mente, los mejores expertos os hablarán de meditación, sexo, búsqueda de la felicidad y escuela de padres. Para cuidar vuestro entorno, consejos de decoración, do it yourself, guía sobre hoteles, restaurantes, porque nos gusta cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro entorno. Ya en tu kiosco, por solo un euro. Objetivo Bienestar, la nueva revista para aprender a vivir mejor. ¡Corre, que se acaban! Trivago, el buscador de hoteles, patrocina este espacio. Trivago. Canta Amor Mediterráneo de Tino Sborne. Amor que vino fresco a la sombra de un... ¿Ciprés? ¡De un ciprés, correcto!
Amor mediterráneo. Muy bien. Buenas noches, señora. Víctor. Todavía no. Todavía no, dice. ¿En qué colección de cómics conocimos al agente secreto 006? Me encantan, Asterix. Asterix, correcto. Sole. ¿En qué año se publicó la primera historieta de Asterix? 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962. Muy bien, 1959, por los pelos. Sabía, ¿eh? Sí, sí, era sí. Por los pelos, venga, Víctor, casi te lo saltas. En el cuadro de las meninas, ¿qué sostiene Velázquez en su mano izquierda? La paleta. Una paleta. Está él detrás pintando. Sí. Sole. Mickey Rooney interpreta a un asiático en este film de Audrey Hepburn. Paseando. No. Con. Pasando. Mickey Rooney interpretaba a un asiático en este film de Audrey Hepburn. ¡Prueba! ¿Desayuno con diamantes? ¡Ay, sí! ¡Desayuno con diamantes! Ah, dura, ¿eh? Breakfast Tiffany, sí, correcto. Está costando, está costando. Está costando, solo. Vamos, Víctor, vamos. ¿Qué conquistador capturó a Atahualpa tras tender una emboscada a sus hombres indefensos? Francisco Pizarro. Sí, correcto. Sole. A qué chef tres estrellas Michelin le gusta firmar como David? David Muñoz. A David Muñoz, sí señor, este modernete, ¿no? David Muñoz. Wow, wow. Del diverso, sí señor, David Muñoz. Que no se quiere ir, que no se quiere ir. ¿Eh? Quiere hacer ella ahí los deportes. Ha tenido su minuto de fama ya. Que voy a subir el globo, vamos. Que quiere la guitarra eléctrica para el chiquillo. Vamos, Víctor. El cómic Make You Rock se basa en un tema de esta cantante española. Mónica Naranjo. Mónica Naranjo, que es lo que está cantando Sole. Sobreviviré. Vamos, Sole. ¿A orillas de qué río está el aeropuerto de San Sebastián? El río. ¿Prueba? Río. Cinco, prueba. Es que no sale ninguno. Lo que había aguantado ella. ¿Víctor? ¿Bidasoa? El Bidasoa. Ay, qué lástima. No me salía. Bueno, coloca bien ahí los pies en las huellas. Qué pena, ¿eh? Venga, va. Se quedó sin guitarra. Si me cantas por Mónica Naranjo, bueno. Y te sale mal, bien, te salvas de la caída. A ver cómo sería. Cuidado, a ver qué va. Venga. Sobreviviré, buscaré un hogar donde los escombros de mi soledad. Paraíso extraño. Atención. Donde no estás tú. ¡Iba bien! Pero ¿sabes qué? En ese momento de la canción hay un cambio de donde no estás tú... Y entonces dice, ¿cómo lo hacemos? Pues tirándola. ¡Donde no estás tú! ¡Lo hemos conseguido! Muy bien. Vamos a ver, moneda número 6. Todavía 5.000 euros en juego. 1.000 euritos más. Muy bien. Seguimos jugando. Puedo contar otro chiste, si quieres. Sí, hombre, claro. Con Víctor,
que ha hecho un curso de risoterapia y no sé yo cómo conseguirá, después de ver el chiste de los tomates y la imitación de un perro, cómo consigues que la gente... A ver, vamos a intentarlo. Vamos a ver. Estos son dos mosquitos que van en una Vespa. Madre mía. Ya, ¿vale? El planteamiento ya... Por la Giralda de Sevilla, ¿no? Van por allí, boom. Sí. Y dice el de atrás... ¡Para, Juan, que se me ha metido una mosca en el ojo! Bueno, bueno. Ese tiene su rollo. Está bien contado. Vamos a ver qué dice la lista. Nos quedan 5 para los 100.000. ¡Vamos! A ver... Oye, estamos en el Ecuador... Que había que hacer algo en el Ecuador, que era... Yo si queréis, tengo una oda, una poesía. Ah, vale, el siguiente, venga, va, siguiente. No, ahora la siguiente. No, ahora el siguiente. Vale. Madre mía, qué central, qué sí, cosas sí. Hace. Y tengo que demostrar la teoría de la proporcionalidad. También, está pendiente. Después del 6, ¿no? He sido el 6, ¿verdad? Ahora viene el número 7. Oponente número 7. Fuerte. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenas. Soy Juan, soy de Valencia, soy informático. Sí. Pero como no tengo faena, por la noche soy Batman. ¿Eres Batman? Sí. Con eso voy tirando para los gastos y para la comida. Sí. ¿Y dónde trabajas? ¿Con Robin? No, con Robin no. Yo soy en solitario. ¿Él? En solitario. Yo a Robin lo tengo apartado porque... No sé, no me gusta. No te gusta, ¿no? Un trepa. Sí, bueno, y si consigo el dinero, que va a ser que no, pues me iría a Estados Unidos a ver un partido de básquet, porque me gusta mucho el básquet y la comida. O sea, allí me pondré las botas. Muy bien. Que quedamos conmigo una pachanga, que no hace falta que te vayas muy lejos, que yo juego al baloncesto también. Perfecto. Oye, escucha, básquet y comida, bueno, Estados Unidos, así la gastronomía, ¿te gusta la comida? La comida. Va, sí. Esa carne, yo es que veo unos programas que sale uno que se lo zampa todo y me da envidia, ¿sabes? Y quiero... Eso te gusta. Lo quiero imitar. Pues en los partidos de la NBA hay comida de esa que te gusta, ese perrito caliente grasoso, eso está ahí. Juan, a ver si tienes suerte, ¿por qué dices que no? Si tengo a Víctor con un comodín y estás fresco... Fresco, ya verás tú. Con una rosa. Venga, duelo entre Víctor y el optimista Juan. ¡Vamos! Pregunta para Juan. ¿Qué familiar de Julio Iglesias aparecía en la portada de su disco De niña a mujer? ¿Su hijo? ¿Hija? De niña a mujer. Ah, vale. Los nervios. Quiero estar con... Era Chabeli. Turno para Víctor. ¡Uea! Según la revista Time, ¿en qué provincia española se puede degustar la mejor chuleta de buey? León. En León, correcto. Vamos con Juan. Delantero del Real Madrid que tiene su propio museo. Cristiano Ronaldo, correcto. En Madeira. Pinocho. Como Pinocho, sí. Víctor. Es el mineral más presente en la zanahoria. Potasio, correcto. Juan. Jarabe Palo canta. Te tiendo la mano. Tú me agarras todo el brazo y si quieres más, pues... Pues yo me caigo porque no me la sé. Y si quieres más, pues... Grito. A ver. Grita. ¡Toma ya! ¿Ves? Si al final depende... ¿De qué depende? Turno para Víctor. Ex magistrado de la Audiencia Nacional con nombre de Rey Mago de Oriente. Baltasar Garzón, correcto, Juan. Venga. El descubrimiento de la tumba de este faraón en 1922 resucitó la egiptomanía en Europa y Estados Unidos. ¿Tutankamón, claro que sí. Claro que sí, joder. ¡Hombre! Pero si es que antes de hacer la pregunta estaba Juan diciendo... No. Esas letras, mira yo ahí. Ya no sé qué hago aquí. Si es que me quiero caer, ¿sabes? Pero... tampoco es eso. Víctor.
¿Qué catedral francesa sirvió de inspiración para la puerta más antigua de la Catedral de Toledo? Catedral de Notre Dame. Notre Dame, correcto. ¿Cómo lo ves, Juan? Que no falla el tío este. Que, por cierto, tengo que decir, sí, que a mí me riñeron porque cuando una vez fui, toqué la campana de Quasimodo con este dedo y vi un señor. No, 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 no. Digo, vale, vale, era una ilusión que me hacía. Claro, me riñeron, me echaron de Francia. Oh, hombre, es que como pa, tú también tocando ahí las campanas. Venga, los bemoles, Juan. Pívot de la NBA que se llama Sáez, de segundo apellido. Pau Gasol. ¿Qué? ¿Has visto? ¿Eh? No que sé. Se está creciendo, ¿eh? Se está viniendo arriba, sí, Víctor. ¿Cómo qué personaje de Sensación de Vivir se llama el hijo mayor de Víctor Valdés? Yo esta serie no me gustaba. Ostras, esta la bien. ¡Dylan! ¡Dylan! ¡Sí, este señor! Dylan. ¡Sí, señor! Muy bien, muy bien. Brandon, Brenda, Dylan. Yo era más de Falcon Crest. Tú eras más de Falcon Crest. Era Channing. Turno. Juan, ¿cómo lo ves? Bien, bien. Perfecto. Vamos. ¿Cuántos días como mínimo debe madurar un queso manchego antes de ponerse a la venta? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Bien, 30 días, 30 días. Sí, señor. Víctor. ¿Con qué rapero que ahora es su marido grabó Beyoncé su éxito Crazy in Love? Un rapero. Un rapero. Eminem no es. Jay. Ray Lu. Kai. No sé. Ray Paso. Tres. Juan. Royce. Royce. Pues no lo sé. Pero bueno. A ver, a ver. Ray sí. No sé. A ver. Roy C. A ver, me falta una vocal que me salta. Dale, 10. Me cago en mar. Sigue. Roy C. Yo qué sé. No sé. ¡Yeah! ¡Por el amor de Dios! ¡Casi! Roy. Rice, no sé. Lo que te faltaba era la R. No era Rice, era la respuesta correcta era Jay Z. Vale. Qué lástima, lo has tenido ahí, ¿eh? Te voy a salir ahí ese último comodín de Víctor. Bueno, Juan. Coloca bien los pies en las huellas. Estás de barman, pero solo barman, ¿o haces algo más ahí en la discoteca? ¿Qué es, una discoteca? Sí, me río así a lo raro. No. ¿Te ríes a lo raro? Sí. ¿Cómo es? ¡Sí! Cuidado. Sí, es una risa que cuidado con colegas. Los movimientos, pero ¿cómo es esa risa? ¿Cómo es? A ver. ¡Sí! ¡Sí, tírame ya! Pero no te muevas tanto, que si no. Pero eso que cuando te ponen un. Te piden un cubata, ¿no? Hay un gin ton y tú haces. Madre mía. Vamos a ver. ¿Qué tenía Juan que ha durado más de lo que esperaba en la moneda número 7 y al final te ha hecho ahí un desastre? Vamos a girar. ¿Qué tío tú? 500 euros más para Víctor. Atención, 3, 4, 5, 6. Atención. Recordar que estamos apoyando la campaña de UNICEF, que lucha contra la mortalidad infantil. Todavía queda mucho y todavía hay niños que se mueren y podemos evitarlo, ¿verdad? Entonces podemos donar 1,20€ mandando mensaje al 28028 y con ese 1,20€ que donamos, UNICEF puede vacunar a un niño contra enfermedades mortales o tratarlo contra la desnutrición durante un día. Así que apoyamos esa causa. Dicho esto, Víctor, nos hemos quedado sin comodines. Nos falta un oponente para salvarnos.
Estás a punto de ver a Vicente. ¿Quieres dedicarle esa oda? Sí, le voy a dedicar una oda que he compuesto para él. ¿Pero vas a hacer a oda a o oda, en toda? A oda mismo. Venga. A oda mismo. Bueno, pues dedicada a Vicente, yo espero no conocerlo, ya lo veo en los bares. Vale. Pero aquí no lo quiero ver. Estás a un oponente de no conocerle. Venga. Bueno, pues, no se sabe. A ver, Oda, ¿a dónde hablo? ¿A dónde miro? ¿Para allá o para allá? A esa mismo, venga. Ahí. Oda a Vicente. Oda, Vicente, Oda. el rey Juan Carlos. Oda. Vicente, sé que te has comido a mucha gente. Oh, amigo Vicente, sé que has devorado a un montón de gente. Has comido psicólogas, camareros, abogadas y taxistas, pero ya va siendo hora que te revise un dentista. Por eso, mientras tanto, yo te traigo este cepillo. Pero coge pronto cita, que los empastes duelen mucho, chiquillo. ¡Vámonos! Le ha gustado, le ha gustado. Aquí lo dejo, aquí lo dejo. ¡Qué artista! Va, ahí con sus atrezos, sus cosas. Las orejas del perro. Mira qué tenderete va a montar aquí. Parece el rastro esto. ¡Madre mía! ¡Cuatro para los 100.000! ¡Estamos ahí! ¡Estamos ahí! ¡Estamos ahí! Vamos a ver cuál toca ahora. Vale, que lo llevo barato, nena. Venga, que lo llevo barato. Tengo cepillo, tengo alpargata. ¿Qué quieres? Tengo de todo, papi. Bueno, pues ahora le corresponde el turno al número 4. ¡Oponente número 4! Vamos allá. Hola. 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 ¿Qué tal? Muy bien. A ver, me llamo Ana, sí. Vengo de Jávea, un pueblo en la provincia de Alicante. Claro. Ahora soy estudiante otra vez. Y nada, ya que estamos, nerviosa. ¿Has vuelto a estudiar? Sí, trabajaba y al final, con un poquito más años de lo común, he decidido volver a estudiar y ahora estoy en la universidad. ¿A estudiar qué? Enfermería. Ah, mira, muy bien, muy bien. ¿Algo había que hacer? Estupendo, Ana. ¿Y con el dinero qué? Hombre, depende, hay diferentes premios. Si me toca uno grande, un viajecito seguro. Y si me toca uno más pequeño, pues un portátil que para la facultad hace falta. Ah, un ordenador. Algo, pues venga, algo, un poquito de tecnología. Cosa, mira, una cosita ahí muy bien. Pues venga, vamos a ver qué pasa. Atención, duelo definitivo. Víctor puede llegar a la orilla y podría plantarse. Lo digo yo. Ana se podría llevar todavía unos 2.000 euritos que tenemos por ahí. ¿5.000 euros? Que quedan los 5.000. Venga, Víctor y Ana, jugamos. Primera pregunta, Ana. ¿De qué color es el vino que se suele utilizar para cocinar un risotto? Blanco. Vino blanco, correcto. Víctor. ¿Qué reina Europa? ¿Eh? ¿Qué reina europea actual fue coronada a los 25 años? Isabel II. Isabel II, correcto. Ana. ¿Qué animal está bajo la lluvia en uno de los éxitos de Rocío Dúrcal? ¿Gata? La gata bajo la lluvia. La gata bajo la lluvia. Vale. ¡Ana! ¿Yo? Ya está, ya está. ¿Otra vez? Ah, es para Víctor, es para Víctor. Es el cliente más calmado que tiene un médico. Un paciente. Muy bien, correcto. Ana, ahora sí. ¿En qué deporte compite el equipo conquense Ciudad Encantada? Baloncesto. Balonmano. Ah, bien, 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 bien. Víctor. ¿Qué grupo sueco vestía hortera para pagar menos impuestos? Me gustan con jamón, el ABBA. ¿Qué le gustan con jamón? Las ABBA. Las ABBA. Aprovecharon una ley sueca que permitía desgravar a aquellos artistas que vistieran ropa que nadie se atrevería a llevar por la calle. Que también la ley. Irreverente, una ley irreverente. Sí, y un poco como estaban como aburridos ahí los ministros, ¿no? ¿Qué ley es esta? Bueno, pues la utilizaron, pagaron menos. Ana. ¿Qué profesión ejerce John Cortajarena? Modelo. Es modelo, sí, hombre, este que es así feuchete. Sí. Venga. Víctor. ¿Con qué mito del cine estuvieron casados el escritor Arthur Miller y el jugador de béisbol Joe DiMaggio? Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, correcto, Ana.
En la antigua Grecia, las mujeres de esta ciudad eran muy apreciadas como niñeras por su férrea disciplina. Esparta. Esparta, correcto. Turno para Víctor. Sabina y Fito Páez cantaban bla, 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 ya no sabe a pecado, bla, 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 llueve. Llueve sobre mojado. ¡Correcto! Llueve sobre mojado. ¡Perfecto! Turno para Ana. Protagonizó El Pacificador junto a Nicole Kidman. Buah, ni idea, ni idea. El Pacificador. ¿George Clooney? ¡George Clooney, sí, señor! ¡Vamos, vamos! ¡Ana, no se quiere ir! Inspiración divina. Poniéndoselo difícil a Víctor, que está a punto de salvarse. Turno para Víctor, vamos allá. Actriz y cantante latina que protagonizó con George Clooney un romance muy peligroso. Jennifer López. Muy bien. Jennifer López. ¡Ana! Era la facción mayoritaria del Partido Obrero Ruso liderado por Lenin. Bolcheviques. ¡Correcto! ¡Vamos, Víctor! ¡Ay, no le gusta, no le gusta! ¿Quién fue el primer español que ganó una palma de oro en Cannes? Luis Buñuel. Bien, correcto. ¡Ana! Es la ocupación que abandonó Gauguin para dedicarse en cuerpo y alma a la pintura. Agente de bolsa. ¡Agente de bolsa! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! No, si no queréis aplaudir cuando yo me pongo emocionado, no pasa nada, ¿eh? ¡No pasa nada! ¡Agente de bolsa! Estáis ahí con la emoción, estáis expectantes, no me extraña. Igual que Víctor, vamos, Víctor. Banda de heavy metal británica que fundó el bajista Steve Harris en los 70. Iron Maiden. Iron Maiden, correcto. Que viene además con amuletos. ¿Qué es eso? Ay, eso no lo he dicho. No, no, si es que, madre mía, es te traigo. ¿Qué traigo un, tanto? ¿Un espectáculo? ¿Traías un espectáculo? Es que estos son los amuletos que me han dado mis tres hijos. Sí. Son los guardianes de los comodines, pero se ve que ha caído la cena mal o algo. Sí, no. Y bueno, pero aquí me tienen para darme suerte. Hasta muy el final. Bien. Hasta Katy, el infinito. Kitty. Darth Vader y esta no sé quién es, un Lego. Vale, los guardianes de los comodines que no han hecho muy bien su trabajo. Turno para Ana. ¿En qué zona costera de la Villa Asturiana de Llanes se encuentran los cubos de la memoria? Villa Asturiana. Ahora sí que ya no podía ser. ¿En qué zona costera de la Villa Asturiana de Llanes se encuentran los cubos de la memoria? La costera. Islote, manga, no lo sé. ¡Ay! ¡Es fácil! Es fácil, no me cae. ¡Oh! No me cae. ¡Ay, qué pena, qué alegría! ¡Pena, alegría, pena, alegría! ¡Pena, alegría! ¿Qué habías dicho, Víctor? ¿Puerto? ¡En el puerto, fíjate! Ahora caigo, ¿no? Claro. Se tenía que decir. Unas pinturas que estaban pintadas así en bloques de hormigón gigantes en el puerto de Llanes. Por aquí un saludo a Llanes, que hemos estado este verano, lo hemos pasado muy bien a todos los amigos de Llanes. Ay. Y Ana, qué pena, ¿eh? Has estado... He luchado. ¡Hombre, bien luchado! Es por esto... Por lo que te vas directo. ¿Eh? Que has luchado también... Que te voy a salvar de la caída, además... sin imitar y sin hacer el tonto ni... No, es broma. Venga, hasta luego. ¡Oh! ¡Salvado por la campana, amigos! Nunca volveré a olvidar la cara de esta chica. Sí, ¿no? Me ha hecho pasar muy mal, ¿eh? Bueno. Vamos a ver. La moneda número 4. Giramos y hablamos de lo nuestro. A ver. ¡Qué mal rato ha pasado ahí, Víctor! Vamos con 500 euros más. Bien. Por cierto, que esta noche tengo planazo esta noche, porque esta noche vuelve Velvet, amigos. Abre los almacenes. Velvet abre sus puertas en una segunda temporada
marcada por la guerra abierta entre Alberto y Enrique, que están ahí. Y luego hay, vienen nuevos amores, llegan nuevos amores, nuevas amistades y nuevas incorporaciones como Ángela Molina, como Peter Vives, Juana Costa, Velvet esta noche, qué elegantes todos. Vuelve Velvet esta noche a las 10:30 en Antena 3. ¡Sí! Espérate que me están temblando las piernas. No siente las piernas. Ahora los 500 euros es lo de menos porque ahora te había salvado. No puedo. Tenemos 14.000 euros acumulados, 14.002 euros. Ya sabes, si te quieres plantar, te llevarías 7.001 euro. Así que yo creo que deberíamos jugar otra. ¿Qué han dicho tus hijos que hagas en este momento? Cuando llegues ahí, papi... Mira, yo... Yo te regalo un comodín esta... para seguir jugando, eso lo sabes. Si me regalas dos, sigo. Sí, claro. Y te regalo las babuchas, si quieres. Pero yo no... No. Hoy... Espera. No voy a hacer la gallina. Es que son 7.000 euros. Voy a hacer algo más que la gallina. Voy a hacer el avestruz, que ya es más. O sea, yo me quedo. Me voy a mi casa, quiero decir, que me quedo con eso. Y metes la cabeza... Hago el avestruz, yo me voy. Metes la cabeza en un agujero como el avestruz, ¿no? Me voy. ¿De verdad con 7.000 euros jugando una más? Me lo ha hecho pasar muy mal. Pero muy una mal. Más jugamos, mira que te queda. Mira lo que te ha quedado. A ver. Un momento. Un momento, porque hoy tengo una gallina que va a convencerte. Una gallina que va a convencerte. Atención, amigos. Atentos a esta gallina. Mírala, ahí la tienes. A ver. ¡Bravo! Madre mía. ¿Qué? ¿7.001 euros a la una? Sí. ¿A las dos? ¡Y a las tres! Un placer. Muchas gracias. Ya lo sé. Sí. Y ahí tienes el juego de mesa. Ahora caigo. Gracias. Te esperaba yo ahí un poco más valiente. No ha ido la cosa como yo esperaba. Bueno. La próxima. Enhorabuena. Y en casa ya sabéis que podéis donar 1,20 euros, con tan solo 1,20 euros, mandando un mensaje con la palabra UNICEF al 28028. Podemos ayudar a niños a vacunarlos frente contra enfermedades mortales o que tengan un tratamiento contra la desnutrición durante un día. Solo es 1,20 euros, es una donación y ayudamos un montón. Así que amigos, nos vemos. Gracias por todo. ¡Hasta luego!